a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Con la alegría esperanzadora, sí, por ahí, perdonen que lo repita, pero me pido, hermana, comience con la alegría esperanzadora. Ayúdenos a mantenernos con esa esperanza de Cristo resucitado, de que el mal va a ser vencido siempre, que no nos dejemos engañar por estas situaciones que estamos viviendo y que creemos que este mal lo voy a perdurar y se acabó el bien. No, hermanos queridos. El tiempo del Señor es diferente al nuestro. No lo entendemos, no lo entendemos. Pero sí lo que tenemos clarísimo, clarísimo, que es su tiempo es mejor que el nuestro. Totalmente. Nosotros queremos, como decimos en Chile, al tiro. Todo ya, todo ayer. Y el Señor dice, calma, paciencia. Ya, ahí. No tengas miedo, yo estoy contigo. Vas a salir adelante, te voy a levantar, pero a veces necesitamos pasar, ¿ya? Para purificarnos, para bajar nuestro orgullo, nuestra soberbia. De alguna forma el Señor se vale si nosotros no queremos hacer caso. Ah, no queremos hacer caso en el amor, en la misericordia. Bueno, va permitiendo cosas que yo pueda ver que no estoy bien. Y de repente los golpes son fuertes porque no, culpa mía, no del Señor. Ya, el Señor como buen padre me corrige. Y hoy día, un besito especial a las Teresa, Santa Teresa de Ávila, esa tremenda mujer con ese tremendo carácter. Que ahí veíamos el otro día para la misión que el Señor la tenía. Ya ella, mujer, ahí reformando el Carmelo y saliendo, fundando con todos los problemas que tuvo, pero siempre adelante con la fe en el Señor y salió adelante la gran santa, ¿ya? Así que todas las Teresas, nosotros tenemos acá en nuestra comunidad Teresita también, ¿no es cierto? Así que yo en el cielo tengo a una persona más, Teresita Roselyn, a una expasionista que... entramos juntitas ahí para que ella pudiera entrar. El Señor me puso de ahí de puente. Una vez que ella estuvo ahí bien, fue bueno, el Señor me dijo, vamos, Farita, ahora, Farita, te quiero. Y ahí estamos. Así que en el cielo sé que ella está siempre ahí ayudándonos y ayudando a sus pasionistas y a esta amiga suya. Bueno, y tenemos hoy día en Efesios, en Hebreos 11, 17, ¿qué cosa? La fe y la constancia. La fe y la constancia que estamos viendo, fe, ¿ya? Y estamos aquí nosotros que dudamos, que sí, que no, que un día sí porque me conviene, otro día no, sí tengo fe en que va a pasar esto, pero acá no, ya se me acabó la fe, no pasó. Me voy de la iglesia porque mira lo que han hecho los sacerdotes, mira todo, no me hables de la iglesia. ¿Vas a la iglesia por persona o por Cristo? Él no falla, ¿ya? Esa es la fe que tenemos que tener en el Señor. Él fundó esta iglesia y pedirle por esos sacerdotes que se están yendo, que están haciendo la cera, para que el Señor los reencuentre nuevamente. Bueno, y mira lo que nos dice acá en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, sometido a prueba, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, y era su hijo único, a quien inmolaba el que había recibido las promesas. Aquel a quien se había dicho, de Isaac te nacerá una descendencia. Palabra del Señor. Aquí veíamos, cuando comenzamos, la fe de Abraham es el padre de la fe. ¿Te acuerdas cuando vimos que salió de su Ur, de su ciudad? ¿A dónde? Él no sabía, pero el Señor le dijo, vamos, encamina a esta tierra prometida que yo te voy a dar. Y salió. Ya, y ahí el Señor con su pueblo, cómo fue maravillosamente apoyándolo.
Bueno, y ahora estamos viendo la parte más fuerte, que de repente uno dice, ¿cómo? Y le dice que sacrifique a su hijo. Y él, sabiendo que su único hijo le había dicho que iba a ser padre de muchas personas, bueno, ahí va. Pero cree, lo hace, y el Señor le dice, para. Un ángel, no le has dudado ni a tu hijo en adelante, padre de todas las naciones. Así que digamos, Señor, aumenta mi fe, por favor. En tus brazos a la